Thank you.
Bueno, agradezco la invitación de estar esta noche acá, de estar con don Cristian, con todos ustedes también. Agradecer estar aquí en un lugar tan maravilloso. La verdad que ya solo el camino de Temuco a Villarrica es algo realmente que no viví hace tiempo, estar con esa naturaleza tan maravillosa. Así que es un agrado estar con amigos también. Y voy a tocar ahora una obra que fue premiada recientemente en un concurso de composición que hicimos con una fundación que yo tengo junto al guitarrista Luis Blandini. Sacó el primer premio, es de Hugo Muñoz, un compositor muy joven que vive actualmente en Argentina y tiene tres movimientos. El primero es un landó, que es una danza peruana. El segundo movimiento es una zamba y el tercer movimiento es una especie de tonada. Thank you.
vos. Bueno, voy a continuar con dos preludios de Heitor Villa-Lobos, quien no hizo estos regalos porque no tenemos demasiada música de Villa-Lobos. Bueno, realmente tenemos dos estudios, cinco preludios y una suite, pero que ha sido un regalo para la literatura guitarrística. Así que preludio 1 y preludio 5. Thank you.
Bueno, Agustín Barrios es un compositor paraguayo, la verdad que he redescubierto hace no tanto tiempo, recién en el año 75 fue John Williams, guitarrista inglés, que grabó un disco que se hizo muy famoso y se redescubrió la figura de este compositor que murió en el año 49, que era un gran romántico. Y bueno, recorrió toda Sudamérica, estuvo en Chile también, muy amigo de un compositor chileno, Osmán Pérez Freire, y hizo muchas danzas. Él tenía la capacidad de ir a un lugar y captar la esencia del lugar. Entonces tiene una cueca chilena, samba argentina, tiene música también como la que voy a tocar ahora, que quizás tiene influencia obviamente europea y quizás un poco de Strauss, Chopin. Así que voy a tocar dos piezas, Julia Florida y Vals Opus 8 número 4. Thank you.
Astor Piazzolla, Invierno y Primavera. Thank you.
gracias.